bien lo que me tiene extasiado por creer que estoy de ti enamorado. Fíjese nada más cómo le damos la bienvenida. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, nuestra queridísima familia de TV Nuevo León. Nos da mucho, mucho gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. Les mandamos un abrazo con muchísimo cariño. Gracias, gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Y estamos listos, prestos, dispuestos, pero vamos a dar inicio con música. Y pues está con nosotros un queridísimo compañero, un buen amigo, Armando Maldonado, que nos trae unos temas maravillosos. Le damos la bienvenida, lo escuchamos y ahorita platicamos. ¿Les parece a ustedes? Vamos a escuchar La Media Vuelta. Claro que sí, muchas gracias, mucho gusto. Gracias por su invitación, muy amables. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras solo, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta con el sol cuando muera la tarde. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Hermoso tema de don José Alfredo Jiménez. Nada menos. Qué chulada, nada más. Bueno, pues qué gusto que estén con nosotros. Mi Fer, ¿cómo estás? Muy bien, Elcita, con el gusto de saludarte y saludar a todos nuestros amigos que siguen este programa todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Aquí en Ayer y Hoy, a través del Canal 28, y con el gusto de verte siempre tan guapa, con esa, con ese ánimo, con esa alegría que pues nos contagias a todos. Anda, muchas gracias. Lo que pasa es que pues realmente nos da mucho, mucho gusto saber que muchos amigos, que muchos de nuestros grandes amigos nos siguen y siempre están pendientes de nosotros, y eso pues es una alimentación maravillosa que se estén reportando con nosotros. Esa retroalimentación es maravillosa y nos da la oportunidad de poder saludarles, de poder estar con ustedes. Y pues con toda la honestidad, la verdad, cuando gusten llamarnos, cuando quieran platicar, cuando quieran sugerir, con todo el cariño, estamos para ustedes. Por supuesto, con todo el cariño estamos para ustedes. Y Elsa, ahora que comentas... Permíteme, ¿sí? Nada más un segundo. Ah, dos, tres más. Ah, pues don Armando, don Alfonso. ¿Dónde anda Alfonso? Es que empiezan con A. ¿Dónde está Alfonso? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde está? Está enfermito. Pero eso desde aquí le enviamos nuestro cariño, nuestro... Ay, sí, pues, extrañamos. El extrañarlo, porque siempre es importante la presencia y, por supuesto, la participación... Por supuesto. ...del gran Alfonso Teja. Nuestro queridísimo En este programa, y desde aquí compañero, los mejores deseos para
para que se recupere pronto. Claro. Es que esté, una situación leve de salud. Ahí, y que esté con nosotros la próxima semana, si Dios quiere. Así es, las gripes, tú sabes cómo están en estos ay, días. Sí, está haciendo muchísimo y luego frío. Con estos cambios tan drásticos de temperatura, de clima. Claro. Pues ocurre de que pues no es inevitable que surjan problemitas ahí de salud, pero estamos seguros que pronto. Ah, ahorita está calientito, allá lo están apapachando con una sopita caliente. Una sopita, un tecito. No, ahí. Sí, pollito calientito ahí con salsita y toda la cosa. No, si me lo tienen bien chiflado ahí a la chata. Sí, ¿verdad? Te interrumpí, perdona. No. Te escucho. Sí, por supuesto. Yo te iba a comentar y les iba a compartir a todos nuestros amigos una de las vías de comunicación que tenemos aquí en Canal 28, el teléfono en el estudio, que es el 2020-8865. Ese es el teléfono aquí en el estudio para que se reporten y pues ahí nos puedan comentar acerca de qué les gusta, qué les llama la atención del programa, la participación de nuestros invitados musicales, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto, los temas que aquí se manejan. El maestro Alfonso Teja pues siempre nos comparte temas relacionados con la comunicación. Él cita siempre con ese gusto y esa, pues, esa sonrisa que se refleja para todos nosotros. Y un servidor pues ahí comentando de artistas y de películas, sobre todo del cine mexicano. ¡Ay, por favor, qué Entonces, chulada! Pues ahí tenemos todos estos temas. Y mira nada más, ahorita que decías... Mira, una sopa... Así tienen ahorita a Poncho. Sí, ¿verdad? No. Oh, qué chiflado. Mira nada más una sopita, así con verduritas, un poquito de limón. Cilantrito. Un poquito de, claro, salsita y unas tortillitas recién hechas. No, pues sí. Imagínese nada más. Ya me imagino a la chata ahí haciendo. Y cante y cante. Palmeando. Ay, palmeando. Un saludo con mucho cariño. No, y con este clima y vaya que se antoja. Para quienes estén comiendo en este momento, porque muchos de nuestros amigos nos están acompañando y están pues saboreando sus alimentos. Mi querido Fer, nada más rápidamente quiero, ahorita que mencionaste el número telefónico, quiero decir a nuestros amigos que se reporten porque tenemos un pase doble para el próximo 18 de febrero, que es ya, para el Teatro de la Ciudad, y se vayan a disfrutar de un maravilloso espectáculo que es El Lago de los Cisnes. El director artístico José Manuel, y quiero de veras invitarlos. Es rápido, comuníquese, porque es maravilloso que usted vaya a disfrutar de este espectáculo. Es sensacional, se lo recomendamos, pero 100%. Sí, como no, es un espectáculo clásico. Bellísimo. Y con bailarines del ballet de Monterrey. Pues gente sumamente profesional. Por y en supuesto. Este caso es para el 18 de febrero. Es para el 18. A las 12 del mediodía. O sea, estamos hablando que sería el domingo. ¿No? Pues es que el miércoles es 14. Ajá. 15 el jueves, 16 es el domingo. Ya sé, quería que dijeras 14. ¿Qué día de qué va a haber el 14? Pues bueno, ¿qué el domingo. ¿Qué no va a haber el 14 de febrero? Es el domingo, exactamente, para que se vaya a disfrutar, por favor, y llámenos ya. Ahora sí, el 14, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues, no, pues imagínese a dar abrazos a papachos, pues es el 14 es de febrero. Miércoles de ceniza. Además. Y 14 de febrero. Porque dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿No? Bueno, así dicen. Así dice la gente, Elsa. Pues yo, ¿qué quieres que haga? Pues así dicen. Y ahora se están popularizando, fíjate, a través de todo esto de las redes sociales y demás. Ajá. Que dicen que hasta una canción de Timbiriche, que por cierto estuvieron hace poco aquí en la ciudad. Ya sé, qué chiflados, qué feos. Besos de ceniza, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Pues van a ser besos de ceniza, es miércoles de ceniza. Pero no, hay que ser sacrílegos, no son, ¿verdad? No son besos de ceniza. No, son besos humanos, besos de amor y de gran cariño. Y pues estamos seguros que muchos de nuestros amigos y amigas pues van a estar festejando este día de San Valentín. Exactamente. Y ya tiene muchos años de existir esta celebración, ¿verdad? Uf. La de San Valentín, que es el famoso Cupido con su flecha. Ahí. Chifladito con el piecito así atrás levantadito y su... Su flechita ahí disparando para efectivamente unir corazones. Efectivamente. Mandamos un abrazo también con mucho cariño para nuestros amigos que estén festejando alguna cosa en especial, como Alexis, Anastasio, Damián, Eulalia, Julián y Macario. Y también a todos nuestros amigos que están enfermitos, que están en clínicas, en hospitales, les mandamos todo nuestro cariño para que, pues, les pedimos a Diosito que se recuperen rápidamente.
porque hay que poner de su parte para estar bien. Claro, si porque no tenemos es así. Que estar al 100% de que vamos a salir adelante, que nos vamos a recuperar, de que tenemos ganas, porque así debe ser. Sí, porque mientras esté esa actitud, ya lo decíamos aquí en otras ocasiones, la actitud es ante todo lo que cuenta, porque siempre cuando existe ese ánimo, esa actitud positiva, pues las cosas van fluyendo de una mejor forma, ¿no? De una mejor manera. Efectivamente. Entonces, pues, incluso dicen que al mal tiempo, buena cara. Entonces, qué mejor que siempre estar frío, ahí. No le hace, mire, así. Rozagante. No, así nos quedamos por el frío. Tiesos. Con la mirada congelada, ¿no? Digo, con la sonrisa congelada. ¿Qué es lo que tienen que hacer nuestros amigos para comunicarse con nosotros? Si quieren ver nuestro programa también en Facebook. Sí, en Facebook, bueno, pues ustedes pueden entrar al buscador de Facebook, que es el rectangulito en color blanco que aparece en la parte de arriba, y ustedes ahí ponen Canal 28 Espacio Nuevo León, todo completo, Canal 28 Espacio Nuevo León. Bueno, al momento en que ustedes ya ingresaron a la página de Facebook del canal, pueden ir viendo pues todos los programas que se transmiten al momento, que se están transmitiendo también vía satélite a través de la señal de Canal 28. Pero además existe un sitio también en Facebook, Elsa, amigos, en donde pues también pueden seguir este programa, que es el Facebook exclusivo de Ayer y Hoy. Ayer y Hoy, Canal 28. Ahí también pueden seguir el programa. Claro. Y por supuesto que nos pueden dejar mensajes y comentarios de este y de todos los demás programas. Por supuesto. ¿Verdad? Claro que sí. Pero existe otra vía importante, que es el WhatsApp, que ahorita es tan en boga, bueno, desde hace ya tiempo. Sí, repórtese con nosotros. Y ahí está el número, es el 812-611-3535. Para que se puedan reportar. Y miren, aquí tengo yo el ya está, listo para móvil, recibir todas sus para llamadas, ir viendo sus los mensajes de cada una de las personas que se reportan. Así es, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a una pausa porque tienen que ser al momento que nos lo indiquen. Y regresamos, pero no nos tardamos nada. No, volvemos prontito, aquí estamos, de regreso. En el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura. Odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero yo saber. ¡Qué bárbaro! No, yo recuerdo las fechas maravillosas del día 10, el día 10 de mayo, sí. El día del amor y la amistad, en cumpleaños. Yo me acuerdo las serenatas que se escuchaban en toda la cuadra. ¡Qué maravillas! Ahora ya casi se está perdiendo esa costumbre. Ojalá de veras sigan, porque era maravilloso. Yo me acuerdo que todo mundo queríamos llevar serenata a mamá. Igual recibíamos serenatas de repente. Las bellas mujeres. No. Por toda la cuadra se oían. Aunque la muchacha ríos, también a veces mariachis, le llevaba al muchacho, ¿no? También. Pues es ahora, de un tiempo para acá que se acostumbra que ya la mujer también lleva serenata al muchacho, pero por supuesto. Pero sí, la verdad es maravilloso. Hay que disfrutarlo, de veras disfrutar, porque... pues yo no creo nada más que sea el 14 del Día del Amor y la Amistad, debe ser siempre. Así es. Debe sí, pues la amistad y ese amor que se debe profesar todos los días, porque pues todos los días estamos aquí, digo, hasta que el cuerpo aguante ahora sí, y con ese... pues con esa disposición a seguirnos queriendo, a seguirnos estimando y a tener esa unión entre todos nosotros. Efectivamente, pues estamos listos porque ya nuestro queridísimo amigo Armando Maldonado nos tiene otro tema maravilloso para todos nosotros, que es un motivo. Armando, lo escuchamos. Gracias. Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil,
si existe un motivo. Y hasta puedo crear fantasías en mi corazón. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote todos los motivos. Yo concluyo que mi cariño mejor eres tú. Mejor eres tú. ¡Wow! Un motivo. Qué hermosa, hermosa canción. Le mandó, bueno, nos llamaron, recibimos una llamada de sí. María Loreto Solís. Así es. Que le manda saludar. Muchísimas gracias por reportarse con nosotros. También, Moy, te mando un abrazo con mucho, mucho, mucho cariño para Alfredo, Luis Alfredo González y para Osiris. Un besote con mucho cariño, mis queridísimos amigos. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Y repetimos nuestra línea telefónica 2020-8865 para que se reporte con nosotros, por favor. Si quiere mándanos algún mensaje, quiere, no sé, pedir algo, algún así es, tema. ¿Alguna petición? Si quiere que cante Fernando y desafine todo, bueno, usted sabe, yo no he dicho nada. Oye, Elcita, pero todo se puede. Te están todo. Escribiendo aquí varias personas, bueno, ya mencionabas a Osiris. A Moy. Moy. Alfred. Y algunas personas también, por ejemplo, dice, es cierto, ya no se escuchan las serenatas como antes, dice Erika Balboa. Hay personas que están reportándose también para la obtención de boletos para el Lago de los Cisnes. Pero déjenos su nombre, así por es. Favor. Por pónganos favor. Su nombre, sus datos para que nosotros podamos reportar, por reportarnos con usted. Hoy nada más. Fíjate que, mi querido Fer, vamos a platicar un poquitito de este personaje maravilloso que es José Marroquín Leal. Fue un presentador de televisión y actor de la televisión mexicana, famoso por su personaje de Pipo desde 1964. José Marroquín Leal fue director de teatro, fundador de la Escuela de Arte Dramático de la Universidad de Nuevo León, siendo un actor reconocido a finales de la década de los 50 y por azares del destino, decide promover una obra en la XFB TV Canal 3, invitándolo a participar en los programas de televisión, y en el 61 le piden caracterizar a Bozo, realizándolo hasta diciembre del 63, y terminó el contrato de los derechos para transmitir esta serie y pues ya no decidieron ya no renovarlo por su alto costo. Pues allí don Mario Quintanilla fue el que le sugirió porque que creara un payaso, porque pues necesitaban uno y la verdad era muy alto el costo de Bozo. Sí. Entonces es así como pues empezaron a hacer algunos bocetos. Y Francisco Castillo, Carlos Vázquez, un maravilloso y gran creador, quienes supervisados por el propio José Marroquín comenzaron a hacer los bocetos mezclando diferentes diseños, vestuarios, zapatos, pelucas, diseños de maquillaje. Así es como surge este maravilloso, maravilloso, hermoso ser humano que tuve la oportunidad de conocer, de tratarlo, de trabajar. Bueno, en la misma televisora, porque teníamos el programa de Órale Primo, ¿tú te acuerdas? Sí. Que hicimos ahí el programa de Órale Primo y él tenía su programa a las 4 de la tarde. Realmente una persona maravillosa, un gran ser humano, lindo como persona y extraordinario, muy profesional. Como también el profesor Pilocho, Carlos Torres Escobedo, que fue quien vino a dar vida a este personaje acompañando a Pipo en sus aventuritas. ¿Tú te acuerdas de las aventuritas? Por supuesto, de hecho hace poco en un programa de radio ahí se estaba recordando la figura de Pipo y estuve participando en él.
Y Pini Ramones, a quien enviamos un saludo. Con todo cariño, mi Pini, un abrazo. Mi estimado amigo y tocayo Fernando Morales. Recordaban a Pipo precisamente en esa etapa de las aventuritas. Bueno, pues fue una época gloriosa dentro de la televisión regiomontana, Elsa. Sí, fíjate cuántos personajes no estuvieron dentro de las aventuritas. Estuvo Juan Ramón Garza, mi querido Juan Ramón. Amira, también la esposa también. También participó en las aventuritas. Ramiro Salazar Sancudín. Sancudín, querido amigo, ahí compañero. Estuvo el maestro este Francisco, no recuerdo ahorita de momento su apellido, pero que siempre era uno de los malitos dentro de las aventuritas de Pipo. Y a mí no se me olvida una Navidad, hace ya buen tiempo, allá por los años 80, que transmitieron, creo que cayó en sábado ese día, el 24 de diciembre, una época o una fecha de Nochebuena, y transmitieron un especial de varias aventuritas de Pipo, Pipo como soldado, Pipo allá en el rancho y en diferentes lugares e historias. Ay, sí, a mí me encantaba verlo, te lo juro. Y a mí me pasé un momento grande, yo. Muy ameno viendo todas las aventuritas de Pipo. Porque siempre existía esa lección moral, ¿no? De que siempre. Él era el que pues hacía muchas cosas. Era un mensaje que siempre estaba enviando. Estaba presente. Y siempre con, la mirada pues vigilante del profesor Pilocho, de don Carlos Torres. Era el que... Y hágalo así. Y mire, aquí se equivocó. Y siempre le señalaba las cosas malas. Sí. Pero, y él no descubra caramba. Que ¡caramba! Fue, sí decía, ¡no descubra caramba! Que se quedó como una frase pues muy propia de estos programas infantiles de la época de los 70s, 80s. Fíjate, yo no tuve oportunidad de estar presente en algún programa de Pipo. Mi hermana Rocío, a la que me envió un saludo, ella sí, incluso ahí tiene una fotografía, pues yo creo que data de los finales de los 70, en donde está con Pipo, el profesor Pilocho y varios niños de un kinder que asistieron a el programa de Pipo, que duró más de 30 años al aire. Sí, efectivamente. Desde 1964, estamos hablando de que había estado antes de Pipo en el Canal 3, haciendo un poquito de historia, el payaso Canelita, que fue muy, muy famoso y que ¿sí? antes de ser payaso se dedicó a la crónica deportiva. Don Humberto Romo, en paz descanse, nos comentaba, nos platicaba pues, así es. De esa transición del payaso Canelita y bueno, luego Pipo como, antes de ser Pipo como Bozo. Claro. La franquicia pues ya resultaba incosteable, como bien decía Elsa hace un momento. Así es. Y en 1964 pues surge Pipo, es decir, José Marroquín Leal, dándole vida a Pipo bajo la batuta de un gran productor de televisión como es Carlos Vázquez, a quien tuve oportunidad de conocer. Maravilloso. Un gran talento. Maravilloso. Y luego es muy simpático escuchar, ya falleció también, don Aliber Medrano, cuando narraba la forma en que. Él es el autor de este tema, ¿verdad? ¿Sonríe? Creo que era del de taranta, tan, 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 que salga Pipo. Ay, sí. Bueno, es creador de algunos de los temas. Que era la cancioncita para con la que iniciaba. Para que todos empecemos a reír. Exactamente. Y don Aliber Medrano también incluso estuvo hace tiempo en un programa de radio que tuve. Y ahí pues platicó pues ya con detalle la anécdota de cómo surgió el tema musical. Fíjate que Pipo grabó más o menos así 70 canciones infantiles. Realmente una enorme discografía. Sí, pero lo que poca gente sabe, Elsa, también es que antes de ser Pipo, pues José Marroquín Leal se dedicó al teatro. Es lo que yo comentaba hace un momentito, que fue maestro en la universidad. Y tuvo como compañeros y colegas pues a gente como Luis Martín. Ay, sí. Al gran Rubén González Garza, Delia Garda. Ay, preciosa mi Delia Garda. Esos maravillosos. De figurones del teatro Nuevo Leonés. Enormes, enormes. Y que fueron compañeros de José Marroquín Leal cuando él pues dirigía y actuaba en varias de las obras de finales de los años 50, donde por cierto surge también el nombre de Irma Lozano, que luego descollaría como gran actriz a nivel nacional. Fíjate que José Marroquín falleció en su casa el día 6 de febrero del 98 de un infarto al miocardio. Ese día acudió a las grabaciones del programa, lo cual nunca había sucedido. Este motivó su búsqueda por parte de sus amigos, compañeros de trabajo. Y pues llegaron a su domicilio, ahí estaba la camioneta estacionada y bueno, pues ahí estaba ya había fallecido José Marroquín Leal Pipo, un personaje que no olvidaremos nunca, que no. Nos dejó realmente enorme, mira sus zapatos, su vestuario, su peluca, realmente. Su peluca, el maquillaje. Sí, son
la nariz. Se dice que la nariz, bueno, eso es lo que era, han dicho. Era lindo, muy lindo. Se la regaló Canelita, aquel payaso que claro. fue uno de los primeros en la televisión regiomontana. Y sí, esa indumentaria, ese estilo de hacer reír tan sano. Y que se mantuvo pues tanto tiempo a yo veía de la yo veía algunos de sus programas porque mis hijos se sentaban a verlos y realmente sí, me, era encantaba, algo, me encantaba pues, un gran que, ser humano, una gran persona, José Marroquín Leal, y que ahora resulta evocador al recordar la figura de Pipo a 20 años de su fallecimiento. Descanse en paz este maravilloso señor, es un angelote grandote que está ahí arriba y lo seguimos recordando con todo nuestro amor. ¿Vamos a la pausa? Sí, por supuesto, vamos a la pausa, pero regresamos. Claro. Muy bien, pues continuamos con nuestro invitado, trovador bohemio, solista baladista, cantante de bolero ranchero, y toca su guitarra, y realmente, ¡qué maravilla! ¡Qué gusto, Armando! Vamos a escuchar otro tema contigo. Claro que sí, para los enamorados, con mucho gusto. Con todo el amor. La fecha que está tan próxima. ¿Sí? Eso. Entonces hay que hacerlo con mucho amor. Viene de ahí. Gracias. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo quiero mirarme en tus ojos, tenerte muy cerca y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte. Muchas
gracias. Bésame mucho. Qué hermoso. Bésame mucho. Sí, cómo no, Elsa, pues de una gran compositora, de doña Consuelo Velázquez, todo un así es. Talento dentro del mundo musical. Y hablando de talentos, Elsita, amigos, hablando de talentos pues femeninos que han estado presentes pues en el ámbito de artístico en nuestro querido México. Fíjate que el día de mañana, Elsa, se conmemoran 15 años del fallecimiento pues, de una gran actriz a quien creo no se le ha puesto la suficiente atención y que hizo una importante carrera en el cine, en el teatro y por supuesto también en la televisión mexicana, y ella es Leonor Yauzás. A lo mejor el nombre al escucharlo a usted no le diga mucho, pero si por ejemplo empiezo a decir que ella estuvo por ejemplo en películas como Los Fernández de Peralvillo, haciendo una participación especial ahí como la hermana de Víctor Parra. Aquí estamos viendo imágenes de Leonor Yauzás, pues en diversos momentos de su vida artística. Esta fotografía especialmente corresponde a la película El Vagabundo, una gran comedia con Tintán. Aquí la vemos junto a Diana Bracho y María Rojo en Las Poquianchis, una película que llamó mucho la atención, estremeció al público allá a mediados de los años 70 por el caso que presentaba esta historia dirigida por Felipe Casals. Y esta imagen es muy bella, una película de 1953, la que mencionaba hace un momento, Los Fernández de Peralvillo, en donde están Sara García al centro de la imagen y Leonor Gómez, que fue una actriz que apareció en gran cantidad de películas estreando, haciendo pequeñas apariciones en diversas historias del cine mexicano desde finales de los 40 hasta los años 70. Aquí está Leonor Yauzás. Bueno, en su etapa de dama joven en el cine mexicano, estamos hablando que esta imagen corresponde a por allá de los años 50, mitad de los años 50, época en la que tiene gran actividad al participar en historias como por ejemplo El Pueblo Sin Dios, en donde figura junto a Antonio Badú y Armando Calvo. Por ejemplo, también la vemos en Ensayo de un Crimen. Esta imagen es icónica del cine a nivel mundial, porque la película Ensayo de un Crimen ahora sí que cautivó a público a nivel mundial. Y es el personaje que hace Leonor Yauzás en esta película, basada en la historia de Rodolfo Sigli, pues es el de la institutriz que adiestra al pequeño Archibaldo de la Cruz, que al crecer es el personaje que interpreta Ernesto Alonso. Y ahí vemos a Leonor Yauzás pues en diferentes momentos, Elsa, amigos, bella. Una mujer bella que a mitad de los años 50, por la época en que la veíamos en estas imágenes, participaba junto a otras bellezas como Rosita Arenas y Marta Roth en aquella película Al Compás del Rock and Roll, donde los galanes eran Joaquín Cordero, Arturo Correa y Carlos Agosti. Bueno, pues en ese tipo de producciones estuvo presente Leonor Yauzás, quien poco a poco fue consolidando su nombre como una primera actriz, porque al paso del tiempo, ya cuando viene un cine diferente al que había ella hecho a mitad de los años 50, cuando era todavía muy joven, pues fue requerida por directores de la nueva época del cine mexicano, estamos hablando de por allá de los años 70, para interpretar personajes de mujer pues de carácter, en historias como la de Las Poquianchis, La Güera Rodríguez, ahí también dirigida por Felipe Casals, entre otras películas como Que Viva Tepito, también hace un personaje importante ahí Leonor Yauzás. Y hablando de esta película, Elsa, filmada en 1953, un gran acontecimiento cinematográfico al disfrutar Los Fernández de Peralvillo, o que también lleva el título de Este Mundo en que Vivimos, pues retrata esta situación del arribismo social, es decir, estos personajes que de una cuna humilde, es decir, viviendo en la colonia Peralvillo, allá en la Ciudad de México, pues creen que sus aspiraciones están derruidas, es decir, no hay más allá del trabajo cotidiano y de vivir en ese entorno. Al momento en que Víctor Parra, dentro de la película, conoce al personaje que interpreta David Silva y que este, David Silva, está inmiscuido en negocios turbios, como son la cuestión de medicinas adulteradas, bueno, pues jala a su amigo, a Víctor Parra, para que ingresen a este mundo pues de pobredumbre y de corrupción. Pero va escalando socialmente el personaje de Víctor Parra y por ende pues lleva también a su mamá y a su hermana, que es el personaje, el de la hermana, que interpreta Leonor Yauzás en el personaje de Conchita. Tenemos imágenes de esta gran película que dirigió el gran Alejandro Galindo, este cineasta y guionista de origen regiomontano, y en donde además de los mencionados, es decir, de David Silva, Víctor Parra, Sara García, Leonor Yauzás como Conchita, bueno, figura a don Andrés Soler, Rebeca Iturbide, Miguel Manzano, tiene un reparto maravilloso.
esta película, Alicia Caro, Irma Torres, actriz regiomontana, y Adalberto Martínez Resortes aparece en una actuación especial en esta historia, que es como el pregonero, el que va narrando todas las tragedias que van sucediendo en el barrio donde ocurre parte de la acción de esta película tan interesante, y en donde disfrutamos la actuación de Leonor Yauzás en una gran interpretación como Conchita, la hermana menor de Víctor Parra, en Los Fernández de Peralvillo. Eso es lo malo. Que siempre traes la misma cara. Cara, face. What is face? ¿Cómo qué diablos estás diciendo? Nada, nada. What is face? ¿Qué cara? ¿No te basta con decírmelo en cristiano? Hay que practicar el inglés, hermano. Sin él ya no se va a ninguna parte. A ti también te haría provecho. A lo mejor te cambia la cara. Al diablo. Al diablo. Al diablo. Te debe. Petra. ¿Qué pasa contigo? Voy, niña Conchita. Apúrale la merienda que ya llegó mi hermano. ¡Qué horror! ¡Qué mantel! Está más sucio que mi conciencia. Pues, ¿qué pasó? ¿No que lo ibas a lavar hoy? No tuve tiempo, niña, y ni mojar la mesa pelona. ¿Y la leche ya la hiciste? Ya la puse en la lumbre, niña. Bueno, ponte los cubiertos. En la lumbre de tus besos, mi corazón. ¡Ay, niña! Así no va. Es... En el fuego de tus besos, el corazón, no, no, no. En el fuego de tus besos, se consume mi alma. Y en el fuego de tus besos, mi corazón en llama. Oye, ¿qué esperas para inscribirte en el concurso de aficionados? Por Dios, niña, ya ni la burla me perdona. No, si te lo digo de veras. ¿De dónde crees que han salido a ganarse fama y dinero muchas de nuestras cancioneras? De las vecindades y alguna que otra cocina. ¡Es para mí! ¡Es para mí! Sí, residencia del señor Fernández. De parte de la señorita Charo. Gracias, Ramón. Bueno, ay, Charo, qué bueno que me llamaste. Temía que estuvieras disgustada conmigo. Tendrás que perdonarme, pero es que anoche mientras hablaba contigo hice pedazos mi teléfono. Sí, el de mi recámara. No, que te iba a cortar. Es que estaba yo re groggy. El teléfono y yo rodamos por el suelo. ¿Qué más querías que me pasara? ¿Una? Un chorro de copas, hija. No, no lo conoces. Es un banquero de los que firman cheques de 6 cifras. ¿Y tú qué quieres? ¿A qué hora te vas a desayunar? Ay, que me estás moliendo. No, contigo no. Con esta. No, no tienes nada que envidiar. Bueno, pues ahí están estas imágenes de los Fernández de Peralvillo. Conchita ya estaba en otro momento de su vida. Ya no era la chica pobre que vivía en la colonia Peralvillo, sino lo mismo de los negocios turbios en los que se involucra su hermano. Pues llegan a Las Lomas, llegan a vivir en Las Lomas. Y se ve ahí pues ese entorno que nos estaba retratando Alejandro Galindo de cómo cambia la situación. ¿Cambio? El cambio tan drástico, ahora sí, de ser humildes a, claro, a tener ya riqueza, pero riqueza mala vida, que era lo que nos estaba mostrando ahí Alejandro Galindo, sin dar ninguna lección moral, simplemente pues mostrando una realidad que también estaba ocurriendo en esa época de los años 50, en 1953, cuando se filma esta película, basada en la obra teatral de José Manuel Durán y Casaonda. Y bueno, ya les mencionaba yo hace un momento que Leonor Yauzás, además de que, bueno, mucha gente después ya la conoció como la mamá de Huicho Domínguez en aquella novela tan popular que hubo a finales de los 90, que fue el premio mayor. Bueno, ella, bueno, antes ya era una gran actriz y como tal se le puede apreciar en esta película que les mencionaba, que es Las Poquianchis, una gran película dirigida por Felipe Casals en 1976, en donde el reparto básicamente está integrado por personajes femeninos. Ahí vemos a Diana Dracho, a Patricia Reyes Espíndola, a Tina Romero, a María Rojo, a Pilar Pellicer, es decir, un grupo de actrices de gran talento, de gran carácter que aparecieron ahí. Y Leonor Yauzás y Malena Doria se llevan la película porque interpretan a las dos Lenonas, estas mujeres que reclutaban jovencitas para pues llevarlos a los prostíbulos que ellas manejaban, una en Guanajuato y la otra en Jalisco, en el caso de Leonor Yauzás. Y hay momentos verdaderamente estremecedores dentro de esta película en donde Leonor Yauzás da vida a Delfa, la dueña de un tugurio, pero que a su vez es mamá
del Tepo, el personaje que hace Gonzalo Vega. No tenía ningún, ahora sí que ningún remordimiento para someter a las mujeres, pero cuando llega el Tepo, es decir, su hijo, interpretado por Gonzalo Vega, ahí sí se doblega la mujer ante la llegada, pues, del hijo, que andaba también en malos pasos. Y tenemos imágenes de esta gran historia, que es Las Poquianchis, y aquí vemos dos tiempos. La época en que se descubre este acontecimiento de estas mujeres, que creó, pues, conmoción a nivel nacional cuando se conoció el caso, y la época anterior a ello, es decir, por eso se ve en blanco y negro esta parte inicial de la película, y después vemos imágenes a color, en donde Felipe Casals lo que nos quiso mostrar era la alternancia de tiempos, pero sobre todo también destacar la miseria social que se vivía en México todavía en esos años 70. Y aquí disfrutamos la actuación de Leonor Yausas junto a este grupo de grandes actores en Las Poquianchis. ¿Pero por qué me pega? Ahora quise. Se los advertí muy claro, Adelina, que no sabes las gracias que hizo tu hermana en San Pancho. 5,000 pesos nos costó el chistecito. Yo se los pago de mi trabajo. Pero ella no me pegue. De tu trabajo, cara de perro. Claro que lo van a pagar. Y ahí les tengo una sorpresita. Bueno, ustedes ya váyanse. ¿Cuánto vas a querer por ellas? Tan nuevecitas. Dame 600 pesos por cabeza. No, ¿cómo crees? Te daría... No, yo, doña Mari, yo creo que dos de las más viejas y 300 pesos por cráneo. ¿Qué dices? Ay, ¿cómo que 300? Ay, Beatriz. ¿Cómo has estado, jefa? Pues aquí, con esta riuma. Que no me deja. Pues usted también, que no entiende. Ya debía de haber mandado a la goma todo esto desde cuando. Ya quítese de problemas. Esta vieja... Venda todo este mugrero. Y se viene conmigo a los Unites. O pone ese hotelito en la playa que le he dicho. ¿Qué más quisiera? Pero ya me imagino a tu tía Chuy diciéndole que me retiro del negocio. Y es que nos ha ido re mal, Tepo. No, hombre. Usted siempre quejándose, jefa. Es muy ambiciosa, ma. ¿Para qué quiere tanto? A ver. Pobres viejas, cómo las trae talonía y talonía. Y a propósito, ma. ¿Un talupe? Ni me lamentes. El que me dejó ir a dos viejas. Hasta dinero se quería llevar. ¿Y a poco la tiene castigada, ma? Chihuahua. A la Lupe no me la toque, ya se lo he dicho. No me gusta que le peguen a las viejas. Y a la Lupe menos. Pues ahí están estas imágenes, Elsa, de esta película... Pues importante, de esta etapa... De una etapa diferente a como había comenzado Leonor Yausas... en el cine mexicano, este cine producido por el Estado. Y bueno, pues importante recordar a esta actriz que, por cierto, en 1987 le recibió la medalla Virginia Fábregas por más de 25 años de trayectoria en el ambiente artístico. Así es. Nos vamos a una pausa, mi querido Fer, y regresamos. Claro. Adelante. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Bien. A ver qué sorpresa nos tienes, porque tenemos el tiempo así rapidito. Pues gracias, cuéntanos, porque estoy aquí dentro metido. Pero el Gerardo, próximo miércoles los vamos a invitar a un concierto que tenemos, Concierto por el Amor, ahí en Epicentro Café Cultural, frente al fabuloso barrio de La Purísima, y vamos a estar a las 9 de la noche. Va a haber boleros, pero nada más que con la mezcla de jazz. También va a haber danzón para que la gente vaya a bailar con mezcla de jazz. Fabuloso. Así es que los vamos a estar invitando. Es a las 9 de la noche, ahí por la calle de Padre Mier, enfrente de La Purísima, los esperamos. Hay una cooperación muy básica y muy fundamental. Esperemos ahí nos acompañen. Y ahí hay mucha actividad, entonces para que ahí vayan, y sobre todo este día que es Concierto por el Amor, y ahí los vamos a estar esperando. Muchas gracias, mi querido. Pues primero Dios, por allí nos vemos. Claro que sí, ya todos ahí oportunidad.
para disfrutar. Y claro. Elsa, las personas del pase doble es para José Hilario, ¿verdad? Tenemos aquí el José nombre. José Hilario Vázquez Gaitán. Sí, así es, José Hilario Vázquez Gaitán. Ajá. Y pues llegan algunas, mira todas las llamadas que han llegado. Rápidamente, porque ahí tenemos algunas. Bueno, estas son nada más de Olga y Javier de la Florida, muchas gracias. Gracias, Roberto Salinas Treviño. Ramiro Villarreal Martínez también, muchas gracias. Y muchas llamadas que tenemos aquí también para saludar. Así es, para saludarlos y para estar al pendiente de todos sus comentarios. Queremos agradecer. Queremos agradecerle también a nuestro invitado. Muchas gracias a nuestro querido amigo oaxaqueño que está con nosotros ya. Ya lo adoptamos. Mi querido Armando, muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos con Llamarada. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, si usted nos lo permite también. Uma, de maquillaje y peinado, muchas gracias. Cosméticos, gracias. Hasta la próxima. Necesito olvidar para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco he de morir. Mejor guardo el silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó, como acabó la luz, como se va la tarde al ir muriendo el sol. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír. Como en la mascarada, porque se fue su amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó, tal vez me extrañarás, tal vez te soñaré con esos ojos verdes como mares. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír. Como en la mascarada, porque se fue su amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó, tal vez extrañarás, tal vez te soñaré con esos ojos verdes como mares. Muchas gracias.